Hola chicos, en la clase del día trabajamos con español y matemáticas. Comenzamos con el libro de lectoescrituras en la página 132. Recuerden que es muy importante que ustedes solitos encuentren su página. Aquí lo primero que hicimos fue identificar las vocales y los colores que tienen lo que está en el recuadro de arriba. Para después, en cada uno de los nombres de los personajes, remarcarlas. Todas las vocales están en color gris. Nosotros vamos a identificar qué color debe llevar la letra A, qué color la E, la I, la O y la U, para remarcarlo y después irnos a la página 145, recortar al lobo feroz, al cerdito previsor y a Caperucita Roja, para colocarlos en los recuadros, ¿ok? Muy bien. Ahora, en matemáticas, lo que hicimos fue un repaso. Trabajamos en la página 114. Hicimos el repaso de la página 114. En las pelotas verdes, escribimos los números faltantes. ¿Cómo lo hicimos? Aquí utilizamos las tapitas de los números. Primero, las escoramos en la parte de arriba del libro, practicamos nuestro conteo y finalmente fuimos observándolas y escribiendo los números que nos hacen falta en las pelotas. Después, identificamos el objeto que tiene tres líneas, tiene tres lados y lo encerramos con color rojo. Los objetos que tengan cuatro lados con color azul y en la parte de abajo también utilizamos colores. Utilizamos dos, el verde y el naranja. Primero, el verde para trazar el camino del perrito al árbol, un camino corto. Después, el naranja para trazar un camino largo, pero que primero tiene que cruzar por la flor y después llegar al árbol. Esas fueron las dos actividades que realizamos en la clase. Espero que se diviertan realizándolas. Gracias. Hola chicos, la clase de hoy la iniciamos con el dado, practicando el vocabulario de las mascotas. Trabajamos la página 73, que es esta que les estoy mostrando. Aquí practicamos los colores y el vocabulario de las mascotas. Ejemplo, what color is the dog? It's color gray. Entonces, observo de qué color son las mascotas que están de este lado y lo voy a colorear de esa misma forma, ¿de acuerdo? También practicamos el tamaño de las mascotas. The turtles are big or small. This cat is big or small. Y ustedes me contestaban, si es grande me decían it's big. Y si es pequeño me decían it's small. Y eso es todo lo que trabajamos el día de hoy. Las tareas de la casa van a estar en la libreta. La libreta tiene una serie de actividades que consiste en repasar el vocabulario de mascotas. Aquí tengo a dog y voy a colorearlo siguiendo el patrón. Aquí está abajo. Aquí me indica los colores con los que voy a pintar esta imagen. La otra actividad es repasar el conteo del 1 al 10 y pintar el gatito. Después seguimos practicando los colores, pintamos el arco iris siguiendo el patrón que nos indica aquí abajo. Y por último, seguimos practicando el conteo. How many pets? ¿Cuántas mascotas? Cuento y trato de escribir el número aquí en los cuadritos. Y eso es todo. Muy bien, ahora sí, la tarea de la casita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer dos actividades. La primera en la libreta naranja, en donde vamos a encontrar un gusanito.
Lo que haremos en el gusanito es a completar los números faltantes, justo como en el repaso del libro de matemáticas, en donde observamos los números del 1 al 8 y escribimos los faltantes. Así lo vamos a hacer en la libreta naranja. Recuerden que pueden apoyarse de sus tapitas, ¿ok? Después van a practicar su conteo del 1 al 9. Ahora, en la libreta amarilla lo que haremos es trazar las líneas. Van a encontrar unas líneas rectas, van a agarrar sus colores y van a trazar cada una de un color diferente. No se les olvide remarcar su nombre en cada una de las tareas y también para mañana les comento que vamos a utilizar el dado de las figuras geométricas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden mandarme un mensajito y con gusto las atiendo. Gracias.